Criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son requisitos que definen cómo debe comportarse el software para que ciertas acciones puedan llevarse a cabo. Estos requisitos pueden o no ser funcionales y deben estar escritos en un lenguaje fácil de entender para que sirvan de guía en la validación de la implementación de una solución que los satisfaga. Los criterios de aceptación deben ayudar tanto al equipo de desarrollo como al Product Owner para verificar que se ha implementado la solución correcta. Es por ello que cuanto más claros y sencillos sean, más fáciles serán de entender y validar. Estos criterios deben ser definidos por el Product Owner, pero el equipo puede colaborar en su definición si así es necesario. Debemos tener en cuenta que los criterios de aceptación deben estar escritos en un lenguaje natural y desde la perspectiva del usuario que utiliza la aplicación. Para lograr esto, es común que los criterios de aceptación sean escritos bajo la nomenclatura de Gherkin, que nos sirve de guía para describir los escenarios que queremos probar. Dada una situación, cuando ejecutamos una acción determinada, entonces esperamos una respuesta. Esto también es conocido como el Given When Then. Un ejemplo podría ser: dado un usuario que todavía no se ha dado de alta en el sistema, cuando llenamos el formulario de alta con email y contraseña, entonces accede al sistema y este nos envía una confirmación y los datos de acceso. Es importante comentar que los criterios de aceptación siempre se especifican en un lenguaje de negocio y poco técnico, donde el nivel de detalle viene determinado por el grado de madurez del equipo y cómo de familiarizado esté con la aplicación.